¿Para qué sirven estas cosas? Las computadoras sirven para ayudarnos a ahorrar tiempo y esfuerzo al realizar una gran variedad de tareas. Estas tareas son como manejar finanzas, guardar información personal, procesar o crear información, que es como pues, si queremos modificar alguna información, como alguna música, queremos modificarla, o modificar una foto, modificar un video, para eso sirven las computadoras. Para crear información, escribir un documento, nos sirve para eso. También sirven como para entretenimiento, como para tocar música, tocar videos, tocar películas. También se pueden guardar para poderlos tocar después o cuando queramos. También es como para videojuegos, para pasar el tiempo, también sirve para eso. El internet sirve para, entre los usos más grandes del internet son el email, el correo electrónico, para mandar y recibir mensajes. Es parecido al correo regular, en el sentido de que tenemos un buzón y tenemos que revisarlo para ver si nos llegaron mensajes. Va a ser tareas pesadas, como pues, si fuera a modificar muchas fotos o modificar este video, ya son tareas pesadas. Pero visitar páginas de internet, escribir correos electrónicos, chatear, hacer búsquedas en internet, ¿te sirven para hacer eso? ¿Qué pasa con las tablets que salieron? Las tablets, bueno, pues esas son un poquito más complicadas. A mí se me hacen un poquito más complicadas de usar porque es tecnología más moderna y no es de que tenemos botones que podemos oprimir. Pero de las tablets, pues sí, también son computadoras que sirven para hacer, o sea, hacen las mismas funciones. Pueden realizar búsquedas en la computadora, pueden tocar videos, pueden hacer muchas de las mismas tareas. Entonces es nomás también, las tablets, si le gusta mucho la tablet, a lo mejor también puede aprender a usar la tablet, pero sí, se usa un poquito diferente. Son parecidas, pero se usa un poquito diferente. Ya, porque eso nomás con el dedo. Sí. Aquí yo tengo una pregunta, ¿en una casa se pueden tener dos computadoras, tres, dos usarlas al mismo tiempo? Sí, se pueden, sí, pues las computadoras se pueden usar, cada computadora se puede usar tal vez donde quiera, no entiendo bien su pregunta. Ah, ok, es que yo escuché que mi hijo dijo, la computadora más talenta, alguien la está usando, pero ok, dejemos de que la esté usando el vecino o quien sea, okay. Pero si entonces si tenemos otra computadora dentro de la casa y si las dos en un cuarto están usando una y yo esté usando otra acá, okay. ¿Es lento el...? ¿La está usando la para el internet? Ajá. Entonces el servicio del internet cuando lo tiene en una casa, uh-huh. Si se está compartiendo con diferentes computadoras, uh-huh. Porque el servicio del internet viene con cierta velocidad, okay. Entonces esa velocidad, si se usa con una computadora, esa velocidad se está usando al 100% con esa computadora, entonces está trabajando al 100%. Pero si se dividen en dos computadoras, esa velocidad ya se va a dividir al 50% con las computadoras. Entonces la velocidad se divide entonces, con las computadoras que tienen, entonces sí se pueden hacer más lentas. Pero eso es el servicio de internet. El servicio de internet. Eso es diferente a cómo trabaja la computadora. Pues, que no le voy a estar echando la culpa que yo soy la que estoy más lenta. Oh. El servicio, que agarre buen servicio, ¿verdad? Sí. Entonces, pero sí, el servicio sí se divide entre las computadoras que lo están usando. Entre más computers haya, más despacio. Sí. Y es el servicio del internet, o sea, lo que haga en el internet. Si está viendo videos, o si está chateando, si está navegando, viendo páginas de internet, eso es lo que se va a hacer más lento cuando se usa más computadoras. Sí, le pregunto para no voy a estar yo regañando a mis hijos.